Son las 7:48 minutos, es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Y hoy es miércoles, contando 10 días del mes de julio. Así que ya lo sabes, hasta las 10 de la mañana, Eduardo. La dinámica del día de hoy es bien sencilla. Preste mucha atención porque no es una mala palabra que voy a decir al principio, es un ño. ¡Ño! ¡Ño! Óyeme bien. No. Pero así no. Eso que está sucediendo en tu vida, en el trabajo, en tu casa, en el país, internacionalmente hablando, que tú dices, no, así no. Por favor. Te lo digo por el caso de nuestro querido merenguero Johnny Ventura, que ayer lamentablemente tuvo un forcejeo con un guardia, que tú dices, no, así no, Johnny, al favor, por favor. No me haga eso. Y peor es cuando va el hijo entonces Johnny, que Johnny Handy, mi amigo Handy, que va a buscarlo al Congreso y le dice, coche, le piensa en tu familia, le va a decir, tú estás enfermo, ve para la clínica. Y lo despachó. Sí. Y él se fue, peor fue el que se fue. Tú sabes que. Coño, así no. El hambre de Enrique, Dios mío, se pasa el día entero. Mami, tengo hambre. No, así no. Así no, mi hijo. No, así no. 809-531-9650. Buenos días. Así no. Buen día. Hola. Dale, cariño. Siguiendo con la gente del Congreso, ño, ya está bueno lo que tengo allá afuera. Yo trabajo en Aguacina, tengo que ir 4 aquí y devolverme para mi trabajo. Ño, así no. Ño, así no. Así no. Ño, así no. Gracias, mi corazón. Buenos días. 531-9650. No, sí, no. Buenos días. Buenos días. Buen día. Dale. Pacha, con todas esas mujeres buenas que tú has presentado, y viene a hacerte el lío la rullita. Puño. Puño, sí, no. Ay, Dios mío. Buenos días. Es verdad. Buenos días. Dale. Bueno, dale. Coño, le cambié las dos puntas de eje al carro y a los 3 meses me está sonando a la derecha. Coño, así, así no. No. Coño. Termina, así no. Ella recuerda un Buenos días. Coño, así no. Se cayó. Buenos días. Buen día. Dale. Johnny, está bien que proteste, pero con un plato del día, come. Coño, no. Sí, ¿tú no viste esa foto? Horrorosa. Buenos días. Yo me muero hoy. Yo me muero hoy. Dale. Buenos días, muchachones. Dale, papá. O sea, yo soy mecánico de carro europeo y me dice un pana, mira, para que vayamos a un par de vehículos europeos, yo quiero comprar uno, qué sé yo, y cuando viene la semana que va a mi casa y me toca bocina, aparece con un maldito Sonata. Coño, así no. Coño, así no. Aunque lo hayan fabricado en Alemania, si es Hyundai y es Sonata, es de gas. Siempre. Buenos días. Así no. Dale. Buen día. Ea. Hola. Yo no soy más allá de tener amigos. He tenido 3 amigos y los 3 me han traicionado con la mujer. Se ponen a estar enamorando. Coño, así no. Así no. 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 El problema eres tú, negro. Buenos días. 531-9650. El salido de la mañana, ritmo 96.5. Otro el problema, hoy ya da indicio. El cliché de la gente que vende apartamento a 5 minutos del centro de la ciudad. Sí, pero a las 3 de la mañana, mi amor. Coño, así no. Alberto Pájaro. Coño, así no. Coño, así no. Buenos días. Dale. Leonel, después que hiciste tu constitución, a tu estilo y tu vaina, ahora hay que protegerla. Coño, así no. No. Que es un trapo de constitución, hay que decirlo, ¿eh? Peor que la que teníamos antes que esa. Buenos días. Que yo. Dale. ¿Qué es lo que, mi gente? Dale. ¿Qué? Oye, salimos ayer, gasté 4,000 y cuando llegamos a la casa me dice que tiene la menstru. Coño, así no. Así no, mi amor. Buenos días. La chamaquita que está buenísima con el cuerpazo, el vestido, la vaina. Coño, y abajo uno Jordan. Así no. Coño, así no. Así no, mi amor. Buenos días. Yo andaba a acabar con la gente. Buen día. Si el sábado yo evolucioné y estaba Adriana y estaba también la abogada del diablo. Tengo miedo.
Sí, el domingo también está el doctor Hiraldo. Y me da el mismo humo del sábado. Coño, así no. Coño, así no. Tiene cara como que le diste ayer también. Coño, así no. No, sí, no, sí. Se van a resacar. Sí, se vaya así. Dale. Un año haciéndole coro a la tipa. Ajá. Que después te diga que no. Coño. Coño, así no. Coño. Coño, así no. Buenos días. ¿Aló? ¿Quién habrá sido? ¿Aló? PLD, reelección. Coño, así no. Cuatro bueno, años más y hablamos en el 24, que vamos a poner un comunista del Pacoredo, vamos a elegir. Bueno, mi indis. Ya yo estoy armando mi plan de salida. Pobre venezolano, vienen aquí buscando vaina y ya vienen por un gobierno comunista soplando. Qué vaina. Buenos días. Eso sí que no quedará nada en esta. La gente que está acostumbrada ya, que llegaron hace rato. Uno se siente chulísimo en el ritmo de la mañana y llame uno para decir una vaina, Alberto. Coño, así no. Así no. Cuando te dice, tu amigo te llama, quiero reunirme contigo, que sé cuánto. ¿Quieres independencia financiera y ser tu propio jefe? Coño, así no. Buen día, equipo. Dale, buenos días. Oye, inversión de teta, nalga, liposucción y con un bajo a boca, ¿por qué no va al dentista? Coño, así no. Nunca he cortado la boca. Que eso que dice este caballero, Aleterina, no es una leyenda urbana. No. Ay, yo conozco muchas jovencitas que tienen esa cintura de avispa, senos perfectamente delineados, definidos. Melocotones. Unas nalgas que parecen sacadas de un molde. Un cuerpo deportivo. Y cuando hablan, tú andas buscando la cadenita para darle. ¿Dónde está la palanquita? Doblo y un zin, una letrina. Doblo y un zin. Una letrina y una letrina, una vaina. Coño, así no. Si se ponen, si se ponen una vaina, lo que se pone en la árabe, ¿cómo se llama? Una burka. Con el bajo tú lo levantas y le metes en la boca. Ya. Coño, así no. Ah, yo pensaba con una letrina. Coño. Coño, así no. Así no, por Dios. Buenos días. Le aplica a muchos hombres que van al gimnasio también, ¿eh? Cortadito y muy bonito. Dale. En la primera no tiene dinero. En la segunda pide prestado. En la tercera dije que la tarjeta no pasó. Coño, así no. Así no. Señora, acuérdense que del. Coño. Buenos días. Coño, así no. Callao. Después que le damos, hasta por los oídos, de que yo no soy mujer de eso. Coño, así no. Coño, así no. Oye, hasta por los oídos le dio. Coño, así no. Da mucho. Los oídos. Está loco. Esa gente que van a hacer la bariátrica y no quieren ir al gimnasio ni comer saludable y después, después se ponen malos. Coño, así no. Aló. Buenos días. Querido compañero de trabajo, está bien de que tú tienes un iPhone bien bonito, tú eres tan bien cambiadito, bien de zapatos, pero, coño, esa mala educación de tener celular en vibrador y encima del escritorio, coño, así no. Coño, así no. Ese celular ahí, bueno, peor es que tenga tono, peor es que esté sonando. No, sí, es verdad, en verdad. Buenos días. Buenos días. Coño, así no. Dale, buenos días. Es un moreno alto, con los ojos claros, y tú lo ves ese pantaloncito todos los días bien apretado, con un asunto grande. Y cuando tú vayas, es un pantaloncito haitiano. Así no. Así no. Son morenos. Como ojos claros, que son pocos los que quedan, ¿eh? Tú sabes que en este país tiene que tener récord de morenos con pene chiquito. Concho, la verdad. La queja que yo tengo de amigas. Que sean de amigas y amigos que han sido engañadas por el color. Parece que aquí hay un cruce de un mestizaje extraño. Es verdad. Lo está dando negro con cuerpo de boliviano. De ecuatoriano. Engañando. Porque los cruces de los genotipos no están resultando. No están resultando. Tienen que aprender eso. No moreno. Que para miar tienen que buscar una pinza. Y estos morenos fuertes, fornidos. Con cuadrillo. Amiga mía, decepcionada y vaina. Coño, pero ¿cómo me hacen eso? Yo soy una mujer. Ah. Una mujer. Una mujer de mucha fe. Dios me está poniendo a dudar a mí. Es igual que cuando tú te vas a comer un bizcocho, eso es bien jugoso, bien bonito, pero sabe a huevo.
Sí, el suspiro. Horrible, huele también, huele y sabe. Mira, me dice por aquí Alexander, me dice, tendré una agüita de efectivo que tú no estabas esperando y de una vez un sonidito en el carro. ¡Oño, así no! Ese no falla. Una correa de distribución, wow, Flo. Buenos días. Buenos días. Dale. Le pago apartamento, le pago la luz, tenemos 2 semanas en esto. Y dice, no, tú y yo estamos bien, así como estamos. Coño, así no. Coño, pero no. Espérate, tú estás pagando apartamento y luz. No, ahí sale, coño, así no. Buenos días. Espérate, si la mala palabra. Dale. Coño. Así no, para la competencia. Ariel Santana, mi hijo. Yo sé que tú no tienes contenido, que tú no tienes cultura general. Pero no acaba los pueblos de tu país, busca contenido, papi, así no. Él es muy culto, déjame decirte. Lo que pasa es que Ariel Santana, después de lo de Paraguay, quedó como aburrido. ¿Y los payasos? Y los payasos y la vaina. Ay, sí, los payasos. Buenos días. Dale. Coño, te llevo de aquí, desde la 27 a Jaina, botado. Me hace pasar peaje y ni un besito. Coño. Coño, así no. Atención, si usted ve que pagó esos 30, esos 60 ya. Prepárese. Empieza a echarse spray en la boca. Ey. Oye, hermano, un local, 4 años vacío en Villamella, lo alquilo, pongo un billar. Al mes el billar lleno de gente, dinero por pila. El dueño se llenó de envidia, de odio, uno de los 7 pecados capitales, y me pidió el local. Me hizo la vida imposible hasta que pude que entregarlo. ¡Coño! Ese no fue el amigo de nosotros. ¿No? Mira, está otro, buenos días, 7:59. Villamella, buen sitio. Buenos días. Voy a poner el local. ¡Aló! Se cayó. 5319650. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Hey. Buen día. Dale. Te pone de emprendedor, que no te va a emplear más porque tú lo puedes hacer. Logra tu clientico y duran casi 2 meses para pagarte una factura. ¡Coño! Bienvenido al mundo nuestro. Sí. Si te la pagan a 2 meses, tú estás en un buen negocio. Sí. En el negocio nuestro son 150 días en So On. Y contando. DM, Dios mediante. Dios mediante. Ay. Así me. Cada vez que me tiran, no, que de tal sitio. Digo yo, sí. Y muerto, prefiero mejor cobrarle un colmado. No, que imagínate. Con mercancía. El canal tiene... cuando tú llegas muy bonito, mucha remodelación, aire bueno, tecnología, la vaina, pero cuando tú vas al baño. ¡Ay! Un general. ¡Ay! ¡Qué letrina, Dios mío! HD, toda la vaina. Todo un éxito. Y está en el centro de la ciudad, porque está ahí. ¿En qué ciudad? Mi amor, eso es el centro de la ciudad. Sí, ese es el centro de la ciudad. Eso es el centro de la ciudad. Claro que sí, mi amor, está cerca de la López de Vega. No, estamos en una esquina de la ciudad. Está cerca de la López de Vega y está cerca de 360 y Agora Mall. Todo lo que esté por ahí tiene que ser fancy. ¿De qué canal es que estamos hablando? ¿De cuál estamos hablando? Porque del que tú estás hablando, ahí los baños son muy limpios y muy bonitos. Sí. Ok. Créeme que lo mejor que tiene ese canal son los baños. Se prestan para todo. Y el único sitio donde hay. ¡Sí! Pero el que estamos hablando nosotros. No, bro. Bonito, de que son HD. Lo mejor. Así no. 8:01 al ritmo de la mañana, ritmo 96.5. La mejor excusa para madrugar. Así no. Ya venimos, no te vayas.